Y ahora vamos a hablar con Iván, Iván Pequeño. Buenas noches, Iván, ¿qué tal? Muy buenas noches, André, ¿cómo estás? Muy bien, aquí hablando contigo un poco. ¿Tú? Bien, bien, bien. Estaba con ganas de que llegara esta noche para que habláramos un poquito y que me contaras cositas nuevas. Iván, ¿cómo has pasado, vamos, el periodo más duro del confinamiento, donde no era posible de salir nada en la calle? ¿Cómo te lo has pasado? Bueno, soy una persona con bastante paciencia, que eso ayuda bastante en el momento de tener que estar en casa y no angustiarte sobre todo. Soy muy casero, con lo cual también he disfrutado de estar en casa. Y yo sí tengo la verdad, sobre todo las primeras semanas, para mí casi te diría que han sido un regalo, lo que es tomándolo de la manera de tener tantísimo tiempo en casa para hacer cosas, porque yo habitualmente dispongo de poco tiempo libre, olvidándonos obviamente de toda la parte terrorífica de lo que estaba pasando, ¿no? Es decir, dentro de... Vamos, que tú te lo has cogido un poquito como una pequeña vacación de conexión, de trabajo y estar con ti mismo y estar un poco del mundo por un tiempo, ¿no? Lo que se dice estar con ti mismo. Exactamente. Sí, Iván, te hemos visto muchísimo haciendo live, parece que te encanta la cámara y te gusta haciéndolo, lo haces con pasión. Sí, la verdad es que he disfrutado muchísimo. He descubierto algo como muy bonito que habitualmente no usábamos en absoluto, que ha sido el que muchos fans de otros países que no habían tenido la oportunidad de vernos tocar en directo, el poder verlo en ese momento y disfrutarlo, la gente lo ha agradecido muchísimo, y esa conexión con el público, sobre todo con esa distancia tan grande de estar tocando para gente de otros países, ha sido muy, muy, muy bonito. La gente lo ha agradecido muchísimo. Sí, la verdad es que tienes mucha razón aquí. Por esto no voy a entrar mucho en detalle, pero muy pronto vamos a preparar una sorpresa y mucha gente ahí va a entender realmente qué es Apoya un Live. Bueno, pero vamos a no hablar de esto ahora porque no es el momento. Así que, Iván, otra pregunta te voy a hacer. ¿Qué te parece las nuevas, vamos a decir así, normas del confinamiento? Que podemos salir de 8 a 11 para hacer aquel supuestamente fitness, paseo o lo que quieres, como quieres llamarle, cuando realmente yo he visto tanto en el primer día y en el segundo, tener en cuenta que donde vivo veo todo Gran Vía, realmente se dice, puedes solo máximo dos, con tú y con el compañero que compartes el piso, pero yo realmente he visto grupos de 10, 15, 20, 4, 6, de todo, vamos. Sí, yo creo que lo hemos visto todos. A ver, para mí las normas creo que son más que necesarias para que la desescalada vaya yendo poco a poco, porque obviamente si las cifras han ido bajando, si de repente salimos todos a la calle, todo lo que hemos conseguido en estas últimas semanas se iba a destruir. Creo que las normas hay que seguirlas. El mayor problema es que la gente al final no las sigue, ¿no? Y bueno, como dices tú, que lo has visto al salir a la calle, yo también sí, lo he visto, vamos. Tener en cuenta de dónde estoy posicionado, en Plaza España, en la Torre Madrid, veo toda Gran Vía desde Callao hasta abajo y he salido, de verdad, también he salido con mi pareja dando un paseo y me he encontrado con amigos y lo que me flipé, que mis amigos, los amigos conocidos, han venido a darme besos y de todo y tuve que pararle porque realmente yo hice un confinamiento total casi. Y va a ver, bueno. La ¿Piensas gente no que Madrid? está. Dime. Sí, te iba a decir que creo que la gente no está concienciada todavía. Y claro, tanto tiempo sin ver a la gente, sí que es cierto que nos sale el acto reflejo de abrazar a la gente y besar a la gente, pero debemos de tenerlo muy metido en A ver, la es verdad que yo también tengo la misma intención de irme a besarles y me paro así el medio camino y digo, ¡ish! No, esto es malo. Iván, ¿piensas que Madrid
Y Barcelona, vamos a decirlo así, porque son las partes, una de las más afectadas de España. El día 11 vamos a avanzar al estado número 1. Uf. Obviamente a mí me encantaría y espero que los datos de los próximos días pues hagan que al final pasemos de fase, porque va a ser como una sensación como de bajón muy grande, ¿no? El continuar de luego una semana exactamente en la misma situación. Yo espero y yo soy muy positivo que lo consigamos. Iván, ¿cuál piensas que, perdón, ¿cuándo piensas que se van a abrir las discotecas en Madrid y en España principalmente? Yo espero, como todos, que sea para junio. Lo único que, bueno, pues al principio va a ser un poquito complicado por el tema de limitar el aforo y habrá que tener en cuenta todas las nuevas normas a seguir, que de nuevo nos va a resultar muy difícil, al igual que estábamos hablando de cuando nos encontramos con la gente, pues más todavía en el momento en el que estamos de fiesta, que ahí ya es cuando... Nos comportamos, pues bueno, pues como lo que nos hace el tomarnos unas copitas, ¿no? Nos desinhibimos y nos olvidamos muchas veces de las normas que hay que seguir. Perfecto. ¿Tienes algún? ¿Dónde te van a poder tus fans? ¿Dónde te van a poder ver en los siguientes días? Vamos a decir en qué canales de redes sociales, y todo lo demás. Este sábado vamos a hacer un live con Evolution. Comenzaremos desde las 5 de la tarde hasta las 8. Estaré pinchando yo junto a Iván Rincón y a Maraloff. Cada sábado vamos a ir haciendo una nueva edición de los live de Evolution. Me parece muy bien y saludos al equipo de Evolución de nuestra parte. Esperemos verlos muy pronto, también a vosotros. Yo prometo que os voy a echar un ojo. Y os voy a dar mi apoyo, al igual como intento de hacer con todo el mundo, pero sabes que alguna vez es casi imposible de estar con todos. Entonces. Y los fines de semana además es tremendo porque hay veces que hay a Sí, todas horas, entonces es es que alguna complicado. vez. Alguna vez os veo a 10, 15 DJ que son conocidos y digo, ok, si me meto a saludar a uno, se va a enfadar el otro. Y digo, pues mejor apago el móvil y me acuesto. Porque si no, sabes que si te saludo a ti, que ¿por qué no lo saludo? Mira, que a Iván sí que lo saludó, pero a mí no, pero no sé qué. Y entonces prefiero literalmente no hacer nada, al igual como nosotros nunca, casi nunca hemos pedido que vosotros hagáis ningún live para nosotros. ¿Por qué? Porque me parece injusto que de pedirte, porque para ti es un trabajo. Y es un trabajo que yo ahora mismo no puedo remunerarlo. Entonces, yo sé que algunos DJ pueden ser un poco no enfadados con nosotros, sino tener así algo como que nosotros tenemos algo con. No, no tenemos nada con nadie. Estamos. Simplemente que tenemos vergüenza y tenemos. No queremos llegar en ese estado de pedir lives gratuitos. Aunque te digo otra Yo cosa, por para el... mí, lo justo sería que si una discoteca pide un live de alguien, que contribuye con algo. Claro, lo entiendo. Yo desde el primer live que hice, realmente mi intención era realmente el entretener a la gente sin ningún ánimo de lucro. De hecho, yo hasta el momento no he puesto ni cuenta de PayPal ni nada porque creo que hasta el momento yo no lo he necesitado. Y hay otros artistas y otros DJs que sé que lo necesitan más que yo porque se dedican únicamente a la música. Con lo cual, eso es importante. Yo, hasta el momento, lo que he querido hacer es entretener. Y la verdad es que ya no solamente entretener a la gente, sino que es que yo soy el primero que estoy disfrutando. Con lo cual, al final, es un doble juego, ¿no? Y es bonito hacerlo. Sí, es verdad. Y si todo el mundo pensaría como tú, pues estaríamos en una situación mucho mejor. Iván, sinceramente, ¿qué opinas de nuestra iniciativa de apoyar un live?
de apoyo de cualquier forma a los DJs, porque yo te digo sinceramente que tengo mensajes de DJs muy muy conocidos, cuales me han dicho: mira, no tengo dinero, no tengo nada, no sé qué va a pasar con mi futuro, porque se supone que este año casi no vamos a llegar a pinchar en ningún sitio, porque se rumorea que sí, se van a abrir las discotecas al final de junio, pero con un aforo de 30%. Dime tú qué discoteca va a abrir con un 30% de aforo. Es que no te permites de pagar un DJ, de pagar el personal, no te permites a nada. Bueno, sabes que me parece una iniciativa que es muy bonita y sobre todo con ese afán de ayudar a todos los artistas con los que has trabajado durante todos estos años. Sobre todo porque, como estás diciendo, son personas que únicamente se dedican a la música y durante todo este tiempo de confinamiento y el que nos queda por vivir de esta manera tan extraña, que va a ser la nueva normalidad. Va a ser muy complicado el tener ingresos. Entonces, como te decía, yo tengo la suerte de que aparte tengo otro trabajo que me da ingresos y estoy viviendo todo esto de una manera mucho más relajada y tranquila. Pero el mayor problema es justamente todos aquellos artistas que no están recibiendo ingresos, con lo cual me parece una muy buena iniciativa y yo creo que todo el público que ha disfrutado de las sesiones y de ir a las fiestas de cada DJ, con una pequeña aportación que pueda hacer, es de una gran ayuda para el artista. Sí, tienes razón. También te digo, Iván, que nosotros en Biosel tampoco hemos pedido ayuda directamente. Lo único que hemos pedido es compartir vamos, el live. Y pedimos a la gente que disfrute con nosotros, que se entere, que chateen, que interactúen con vosotros y todo, porque realmente es lo que queremos nosotros apoyar. Ya vamos a buscar un método u otro de ayudarles. Nosotros, yo de Be Yourself, vamos, yo personalmente me voy a preocupar un poco más y voy a intentar ayudar a quien pueda, porque tampoco puedo ayudar a todo el mundo. Bueno, Iván, pues muchísimas gracias. Espero que muy pronto te vemos otra vez. Y así, para terminar, dime un mensaje para las personas que nos ven ahora mismo. Muchísimo ánimo para todos, cuidaos mucho y bueno, que el virus no se ha ido, con lo cual que la gente no se olvide de que hay que tener muchísimo cuidado y seguir cuidándonos durante las próximas semanas. Y bueno, y de momento con lo que nos queda de año, con lo cual muchísima paciencia e ir adaptándonos poco a poco a la nueva normalidad que es la que nos va a tocar vivir. Perfecto, Iván, muchísimas gracias. Otra vez buena noche y espero que en el Estadio 1, cuando pasamos en el Estadio 1, vais a hacernos una visita aquí y entrar juntos en directo y verte en directo, o uno al lado del otro. Seguro que sí. Gracias, André, por invitarme. Nada, Iván, un beso. Idiomas, querida.